Hola a todos, bienvenidos a Compacto Económico. Hoy quiero agradecer a Mati López, que se encarga de seleccionar esta hermosa prenda que hoy llevo puesta. Y también al staff de Sonia Riquelme, a Pochi, a las maquilladoras, a todas. Muchas gracias. La cooperativa 8 de marzo inauguró una sucursal en Encarnación, un edificio de 3 pisos de primer nivel para la comodidad de sus asociados. Estamos contentos porque es un nuevo local, es un complejo muy importante de 3 niveles, ¿verdad? Que va a beneficiar más todavía en cuanto a servicio y comodidad a los asociados de la zona de Itapúa. Y nada más y nada menos que el presidente del INCO nos acompaña, nos pone contentos y nos anima a seguir trabajando para llevar en alto el prestigio de la gran familia del gremialismo, se llama cooperativa ahorro y crédito de producción y otro tipo de cooperativa de vivienda. El AutoVac de la cooperativa universitaria fue creado con el objetivo de colaborar con la vacunación contra el COVID-19 en su zona de influencia. Cumpliendo uno de los principios fundamentales del cooperativismo, la cooperativa universitaria preparó todo esto, una estructura muy grande. Y bueno, le esperamos a todos nuestros compatriotas que vengan a vacunarse, que es muy importante. Les pido que por favor hagan esta publicidad masiva en sus medios, de que en primer lugar que ya está este lugar AutoVac y que la vacuna es para todos los paraguayos y paraguayas. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales. Ordinarios para consumo general. Crédito y emergencia con aprobación ágil. AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021-519-9. El primer sábado de julio es declarado el Día Internacional del Cooperativismo por las Naciones Unidas en conmemoración de los 100 años de la Alianza Cooperativa Internacional. En ese marco, desde el 2018, las organizaciones solidarias de Paraguay lograron que en esa fecha se conmemore el Día Nacional de las Cooperativas, mediante acciones encaradas por la Confederación Paraguaya de Cooperativas, la CompaCop. Este año el lema es Reconstruir Mejor Juntos. La sugerencia del movimiento cooperativo en todo el mundo es que se celebre la fiesta con actividades sociales y solidarias que ayuden a las comunidades a paliar las necesidades existentes a raíz de esta pandemia. La aplicación DIMO es la evolución de Mi Cabal, una herramienta que permitía a los socios de las cooperativas acceder a sus estados de cuenta. Producto de esa evolución, nace DIMO. Justamente el año pasado, en el mes de noviembre, hicimos el lanzamiento, donde agregábamos más servicios digitales, agregábamos soluciones financieras integradoras que le permitan a los usuarios y socios poder interactuar en un ambiente mucho más grande en lo que respecta a las transacciones. El origen de DIMO nace del espíritu de las cooperativas, conservando siempre los valores del sector cooperativo. El Banco de Talento de la FECOAC y el Ministerio de Trabajo permitirá formar a profesionales con competencias en cooperativismo. Las cooperativas hoy en día que quieran contratar a un recurso humano no sabe, ¿verdad? De repente saca por diversos medios, se presentan personas que no tienen ese conocimiento de lo que es la doctrina, lo que es el movimiento cooperativo. Nosotros tenemos cooperativas que hoy en día nos están pidiendo de dónde podemos contratar cajeros. No sabemos, ustedes no tienen personas para recomendarnos en áreas de crédito, en áreas de tarjetas de crédito, en áreas de atención al socio. Entonces es un pedido permanente. Hoy vamos a poder decir sí tenemos porque estamos abriendo esto.
La herramienta digital CU 24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Atelier de Arte Las Fernández inició en época de pandemia con la realización de pinturas sobre teja. Su propietaria nos da más detalles de este emprendimiento. Yo me inicié con este trabajo con muy pocas cosas. Tenía tejas recicladas y con eso me inicié. Yo soy docente y entonces hubo disminución de personales con esta crisis, con la COVID que vino, y entonces me quedé sin empleo. Y pasé muchísimas cosas, tuve muchas depresiones, ansiedades, pero yo pintaba, todos los días me levantaba y pintaba. Hasta que un día vino mi hija y me dijo: mamá, ¿cuántas cosas ya tenés? Vamos a vender, me dijo. Y entonces yo le dije, bueno, y ella empezó a vender por las redes. La Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico tiene prevista la realización de una maratón de ventas en línea, denominado Hot Sale. Que son 3 días de ventas, el 28, 29 y 30 de junio, donde hasta el momento más de 40 empresas socias de la Cámara van a participar de este Hot Sale, promocionando sus sitios y dentro de sus sitios ofertas para el mercado de consumidor, de consumo local, ¿verdad? El año pasado tuvimos 47 tiendas en nuestro Cyber Day y vendimos aproximadamente $1.5 millones. Así que imagínate nomás en 3 días de ventas lo que eso puede significar en este momento también para estos más de 40 empresas que ya están participando, que creemos que vamos a superar este número, ¿verdad? Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. Isaac Godoy, viceministro de MIPYMES, nos brinda en este bloque más detalles sobre la creación de Empresas por Acciones Simplificadas, EAS. EAS es una nueva personería jurídica. Empresas por Acciones Simplificadas es una personería jurídica que viene a complementar la oferta de sociedades que ya teníamos en el país con un formato simplificado que permite, como había dicho, crear empresas sin ningún costo en 72 horas y en un formato 100% electrónico. Dentro del marco del plan del gobierno de brindar servicios más ágiles, eliminando barreras a la burocracia, con el objetivo de mejorar el clima de negocio en el país. Esto fue todo por hoy. Gracias a Mati López por la hermosa prenda de hoy. Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado, el maquillaje y la manicura. Esperamos contar con tu compañía mañana aquí en Compacto Económico. Buen resto de jornada.